¿Sabes qué? Yo siento que la gente como que anda muy clavada en cómo se ven, en cómo los oyen, en qué es lo que pensarán de ellos y, ¿sabes? Y no sé, o sea, yo siento que hay mucho valor también en el... Me importa un pimiento, me importa un pimiento. O sea, si ¿sabes? Si digo lo que me parece o soy como soy y no les gusta, pues bueno, pues escuchen a otro artista. Pero... No, es que eso... Pero es verdad. O sea, siento que muchas veces la gente... Como que ahorita con las redes tratan de mantener mucho, demasiado las formas, porque se sienten como muy expuestos todo el tiempo y no están acostumbrados a mostrarse ellos mismos como son, ¿no? Y tienen como miedo a mostrarse como son, les da cosa. Yo como lo llevo practicando mucho tiempo, pues la verdad que ya, o sea, ya la gente que me sigue ya saben cómo soy, saben que pues soy así, a veces soy medio peladilla y digo algunas palabrotillas, ya digo menos, ya me porto mejor porque tengo una hija, pero ya me conocen, ¿no? Entonces, y yo siempre trato de llevarme la fiesta agradable, ¿sabes? Con los medios, porque pues es un trabajo pesado. Cuando estás de promoción y encima tienes que estar posando y todo el tiempo así en la perfección absoluta y que ¿cuántas todo... entrevistas hace un artista cuando está en un tour de medios? Todas. ¿Pero cuántas? Dale a la gente un número. Pues hoy, ¿cuántas hicimos hoy? Hoy hicimos 5... Ah, no, llevamos 8 hoy. 8. Llevamos 8, ayer hice como 11. O sea, digamos que... En un día. En un par de días se hacen 20 entrevistas. Sí. Pero hay algunas, o sea, la verdad, mira, yo te digo una cosa, Jessy, o sea, yo llevo ya 20 años haciendo esto y te digo que yo ahora me lo disfruto más que nunca, hacer prensa y hacer televisión y hacer medios, porque yo antes me la sufría mucho, ¿sabes? Eso, precisamente, decir, que ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no les caigo bien? ¿Y si digo algo que no debo? ¿Y si, y si, y si? Y no disfrutaba, ¿sabes? No disfrutaba nada. Y ahora... Pues ya digo, esta soy yo, ¿sabes? Yo soy así, ¿no? Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que te voy a decir una cosa. A pesar de lo frío de un celular, de lo frío de una red, de un comentario bueno o malo, eso la gente lo recibe. Sí, sí. Por emoción lo recibe. O sea, la parte emocional del cómo eres... La gente lo recibe sí o sí. Sí lo pillan totalmente. O sea, yo siento que... Yo, por ejemplo, mis redes las he usado a mi favor en el sentido de que, o sea, yo, por ejemplo, lo hablo mucho con mi esposo que hemos trabajado juntos en mis redes mucho, mucho. Él me hace todos los videos. ¿Entonces sí venías el 2019? Él venía. No me acordaba. Él estaba. Es estaba. Por los lentes. Él estaba, el Arnold. ¡Ah, ya! Es que ahora viene ya. Viene muy disfrazado. Por eso es que no parece Han Solo. Sí, por eso no. No, pero mira, cuando nosotros empezamos con esto de las redes, nosotros queríamos como pues mostrar la parte que no conocen de mí. O sea, la gente ya sabe que en el escenario yo me veo así, que canto así, que canto bien o lo que sea, lo que ellos piensen de mí en el escenario, ¿no? Pero muchas veces se pierde la parte humana de quién eres, ¿no? Cuando eres artista, la gente no sabe realmente cómo es su artista. Y muchas veces no lo enseñan en las redes porque les da pena, porque dicen, es que eso no es propio de un artista, hacer esto o aquello. A mí me da igual, ¿sabes? Yo prefiero enseñarles lo que yo hago, ¿sabes? Y decir, pues soy una vieja que monta en moto, que monta en bicicleta, que como tacos en la calle, que me divierto, ¿sabes? Que, claro, que vivo una vida absolutamente normal fuera de ser artista y quiero que lo sepan, ¿sabes? Y que quiero también que conozcan pues la parte difícil, ¿sabes? De mi vida, la parte complicada, ¿sabes? Y que se identifiquen y digan, ah, coño, pues a mí eso también me pasa, no me imaginaba que a ella también, ¿sabes? Y te da la libertad de no estarte quitando caretas. Claro, y también puedes ser más honesto con los medios, ¿sabes? Y decir, ah, no, pues sí, tuve un divorcio de mierda. Sí, lo tuve. Sí, claro. Y ya está. Y lo dices y pues, bueno, ya salí de eso y ahora estoy muy bien. ¿No? Sí, eso está bueno. Está mejor. Bueno. ¿Ahora sí nos cantas? Ahora sí, pero ya canté. No, pero ahora sí ya algo, ya, ya. algo. No contó la primera. No contó la primera porque fue muy forzada y repetida. Porque ya en el 2019 ya habías cantado esa. No te puedo creer, en serio, Jessy. Qué mala leche. Bueno, va. Entonces, mira, te voy a dar aquí una pequeña primicia. Y es que vamos a estar sacando un disquito de José Alfredo Jiménez. ¡Hala! De José Alfredo Jiménez. Uf. Que se llama De Jiménez a Jiménez. ¡Uy, qué buen nombre! ¡Perrísimo el título! ¡Perrísimo! Está muy perro. Entonces, hemos grabado un disco que es sinfónico. Tiene sinfónica, okay. Es en vivo, desde el Teatro Juárez.
Con el mariachi de Juan Gabriel. El teatro es que es maravilloso, es una bellísimo. Obra de arte. Y justo fíjate que cuando estábamos grabando lo estaban remodelando y está precioso, precioso. Entonces me disfruté mucho de la grabación. Ya va a salir este año, pero en el Arena Ciudad de México, que nos vamos a estar presentando este 18 de mayo, vamos a estar presentando algunas de las canciones del disco para que se vayan imaginando un poquito lo que van a escuchar. Y ahorita les voy a cantar Amanecí en tus brazos. Venga. Para que no me digas que te canto repetidas. Sí, muy bien. Para que no Porque luego ocurra. Se me olvida. Eso, se te olvida. Tienes buena memoria para algunas cosas, pero para otras no. Y para otras son terribles. Lo reconozco. ¡No, no, no! Oye, cuéntame algo. A ver, ¿qué se siente saber que cantas tan bonito? O sea, ¿cómo se anda por la vida sabiendo que canta uno muy Pues así como se siente sabiendo que tienes un programón de radio bien cabrón. Sí, sí, pues sí, se siente uno muy bien. Se siente uno así muy se bien, siente, la verdad. Así se siente igual. Oye, pero de verdad, qué cosa, qué bárbaro. Muchas gracias. Va a ser un discazo. Sí, te juro, de verdad, ¿eh? O sea, que yo cuando ya vi las grabaciones y escuché ya el trabajo finalizado, o sea, yo así lloraba, así, ¡ay, qué bonito! O sea, está Caminos de Guanajuato, está La Media Vuelta... está... Oye, esa es parte de la cultura de este país, ¿eh? Sí, o sea, ¿esas sí. canciones? Sí, sí, no. No son canciones. Son cultura. Himnos. Son, claro. Son cosas que, o sea, os vienen en la sangre. Sí, señor. Y me dio aparte mucho gusto porque lo hicimos allá en Guanajuato. Y Guanajuato me encanta. Es un estado en el que he pasado mucho tiempo. He debido de ir a ese estado más que a ningún otro en México. Y yo me doy cuenta de la cantidad de similitudes que tenemos y la cantidad de cosas que nos hacen hermanos, ¿sabes? A España y a México. Y Guanajuato es tan hermoso, ¿sabes? Y para mí fue de verdad un honor poder cantar al Teatro Juárez y grabar todas estas grandes canciones. Que además de hermoso ese teatro, además de que es un histórico, monumento... Histórico, o sea, es histórico. Tiene la capacidad de que se escucha se oye muy bien. Perrísimo. O sea, yo fíjate que nosotros cuando lo grabamos, yo me quedé sorprendida de la acústica. O sea, decía, wow. O sea, porque aparte íbamos con la sinfónica atrás y el mariachi. Y eso es así de que te paraba los pelos. Estaba increíble, increíble. Oye, ¿y en la arena vas a hacer algo, algún ensamble? Lo que vamos a hacer en el Arena, vamos a celebrar que ya hemos acabado esta gira aquí en México, y también vamos a estar presentando algunas de estas canciones de José Alfredo, para que vean lo que viene, para que se enteren de qué va a venir este próximo disco, y también vamos a estar invitando a La Josa. Que va a venir al show, viene María José. Que también le canta. Que también le mete, ella le mete durísimo, le mete durísimo. Entonces los fans me estaban diciendo así de, Natalia, a ver cuándo invitas a La Josa a cantar algo. No, y yo no, dije, no, pues no. Ahora. Entonces ya a través de las redes así de, oye, Josa, que aquí me hablan, ¿no? Y ahí te hablan, Josa. No, ahí te encargo porque La Josa le canta. Sí, 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 va a estar muy chingón. Muy chingón. ¿Sabes qué? Digo, allá en mi Instagram, si quieren meterse, pueden ir a votar. Para ver qué es lo que quieren escuchar de La Josa y yo en el Arena. Les he puesto varias opciones. Les he puesto pop, que si quieren mariachi o que si quieren una para cortarse las venas. La copla ya ni cuenta porque la copla va perdiendo. Mira, te saludan de Monterrey, de Durango, de Aguascalientes. Ay, qué lindo, desde Nayarit, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, León, todo el país me manda besitos, les mando muchos abrazos, los quiero mucho. Yo este país lo conozco de arriba abajo. Sí, ¿sabes? yo alguna vez Bosé me decía que él conocía más México que muchos mexicanos. Sí. O sea, porque lo he recorrido todo. Todo, todo. Pues yo igual. Yo la verdad que conozco más México que España. O sea, la neta. No, no, claro. Debe ser. Me sé mejor las capitales de aquí que las de allá. Sí. Debe ser. Sí, sí, sí. Porque aparte aquí has estado en las capitales. Sí, me pasé. Sí, aquí he estado en todos los estados. No me ha quedado ningún estado vivo. He estado en todos. todas las capitales. Y he puebleado muchísimo. O sea, yo cuando llegué acá a México, me acuerdo que teníamos un empresario que nos salvó la vida cuando llegamos. Con La Quinta Estación, que era el único que nos daba trabajo, y me pasé pues 2 años enteros en Veracruz. O sea, me conozco todo Veracruz, tío, y mira que Veracruz da para hacer conciertos. Uf, no, no, no. Porque no. Yo lo viví, o sea, yo dije, joder, macho, lo conozco entero, tío. Conozco y la gente súper caliente, muy sí, metida. Muy simpática. Pues impresionante. Así como, el jarocho es el jarocho. Como la Yuri, que es muy chistosa. Ándale, la totalmente. Yuri muy simpática, sí, sí, toda así.